fumar nas áreas indicadas no mapa. Agradecemos a colaboração. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable. Y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Un maravilloso pero pequeño estadio. Casa del Santos desde 1916. Escalação do Santos. Camisa 29, Guilherme Camacho. Estamos listos, vamos Diego, vamos, ya comienza el partido. Santos frente a River Plate. Balón por el sector derecho, bien jugado. Impresionante disparo. Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano, no, así no. Esta puede ser una advertencia para el rival, de lo peligroso que es este equipo cuando se lanza al contraataque. Esta puede ser muy buena. Lucha por no perderla. Casco. Muy bien, Diego Latorre. Para usted, ¿quién va a ser la gran figura de hoy? Nacho Fernández. Es un futbolista que maneja muy bien la pelota. Con una técnica fantástica. Puede jugar recostado sobre ambas bandas, pero rinde mucho mejor a pierna cambiada. Al ser zurdo, cuando juega por derecha hace muchísimo daño. Por ese toque veloz que tiene y su soberbio remate de larga distancia. Estoy de acuerdo con vos, Diego. Es así nomás. Se lanzan con todo en la contra. Fútbol de posesión, mi querido Latorre. Amado por unos, discutido por otros. La realidad es que no cualquiera puede hacerlo bien. No, para nada. El que cree que es cuestión de pasar la pelota y correr se equivoca. Requiere inteligencia, creatividad
paciencia y, por supuesto, jugadores de buen pie. Como alguien dijo una vez, jugar al fútbol es simple, pero jugar a un fútbol simple es lo más complicado que hay. Pelota fuera, lateral. Casco. Fernández. Marco. Esto será saque lateral. La cambia de frente. De la Cruz. Qué potencia tiene este muchacho. Aguanta la arremetida y gana la posesión. De la Cruz. João Lucas. La saca fuerte hacia arriba. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Herrera. Fernández. Cuando el reloj marca 45 minutos, se ha terminado este primer tiempo, final de la primera parte. Ha sido una primera parte bastante entretenida, sin goles, es verdad, pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta, de la magia del señor Diego Latorre. Un enorme trabajo defensivo hasta ahora, ¿no? No perdieron la concentración en ningún momento. Y contuvieron muy bien los ataques del rival. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Substitución en andamento. Comenzamos a vivir los segundos 45 minutos. River estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo posibilidades claras de gol y jugó mejor que su rival, pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. ¡Un derroche de talento! El pase no prospera. Están imprecisos hoy. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Público presente. Fernández. Pase al hueco. 9.542 espectadores. Centro al corazón del área. Abre el juego por la izquierda. Ojo que la defensa está mal parada. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Es muy hábil con el balón, pero lo marcaron muy bien. La saca lejos, bien lejos. Casco. Fernández. Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu, el coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Herrera, reviente y la saca del área. El Santos aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Guilherme Camacho, dejando el campo para entrada de camisa 37, camisa 16. Teremos uma substituição. Le ponen el cuerpo y pierde la pelota. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura,
el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Buena chance para la contra. Pasó muy bien. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Fernández. Pases rápidos y precisos. Así es como se juega. De la Cruz. Intenta un pase al vacío. Se ha terminado el partido. No se pueden sacar ventaja en 90 minutos. Derechito al alargue. Los dos equipos se arriesgaron, pero las defensas estuvieron impecables durante todo el partido. A ver cómo se define esta historia. Termina los 90 minutos y esto está igualado. ¿Nos vamos? Nos vamos al alargue. Amigos del fútbol, después de 90 minutos en empate, se pone en marcha el alargue. Camisa 13. Casco. Tiene mucho espacio, puede ser peligroso. Pase cruzado de Casco. La tira larga cerca del área. Camisa 15. De la Cruz. Envío profundo a la carrera. Allí forcejean por el balón. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Pérez. El cambio de frente. Y de esta manera concluye esta primera parte del alargue. Gran trabajo de las defensas. Estuvieron muy sólidas. Achicaron bien los espacios y prácticamente no fallaron. Substitución. Señoras, señores, el último cuarto de hora. Tremenda tensión en la cancha. Así todo el mundo de pie, observando la definición del partido. Después de 105 minutos de juego, ninguno de los dos puede romper el cero. Decide abrirla por la derecha. Intenta jugar por afuera. No, no. Flojito el pase. Mamana. De la Cruz y la pelota. Muy atento para bloquear el pase. No digo que rifen la pelota, pero tampoco les sirve cuidarla ahí atrás. Necesitan ser más agresivos. Le bien y corta el pase. Intuyó el envío y se la jugó. No se han sacado ventaja. Esto sigue igualado. A continuación, se define por penales. Después del 0-0 en los 90 regulares, podíamos imaginar que arriesgarían poco en la largue. De todas formas, más allá de la ausencia de goles, fue un partido agradable. Ahora empieza una historia diferente, la de los penales. Los jugadores están fusilados. Terminaron con lo justo. Volvemos en un instante con la definición de los penales. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. ¡Anda, juega el arquero! Se hace grande bajo los tres palos. Borja está pensando a dónde le va a pegar. ¡Lo atajó! Muy bien el arquero, adivinando. Se viene el segundo de la lista para ejecutar. De la Cruz se prepara para patear el segundo penal. Atajó otra vez el arquero. ¡Magnífico! Allí se va preparando para la tercera ejecución. ¡El arquero! ¡El arquero! ¡Otra vez se lució!
Allí se va acercando el tercer pateador. ¡Gol! Abajo, esquinado, junto al palo izquierdo. Tenía claro a dónde patear y de qué manera. Nada que hacer para el arquero. ¡Atajó otra vez el arquero! ¡Magnífico! Está todo dado para que pueda convertirse en héroe. Mañana puede ser la tapa de todos los diarios. Barco con la chance de cerrar la serie. Y ganaron el partido. Es el gol que les da la victoria. ¡Qué partido tan parejo! Mucha paridad. No hubo forma de romper el empate. Al final estuvieron más certeros en los penales y se llevaron la victoria. Fue un encuentro duro, trabado, demasiado parejo. Al final estuvieron más precisos que el rival desde los 12 pasos. Y se terminan llevando el triunfo. Vivimos una jornada inolvidable. Nos vamos a descansar completamente satisfechos. Gracias de parte de Rodolfo De Paoli y de Diego Latorre. Tengan ustedes...